hay que empezar el año nuevo con muchas ganas, con mucha buena vibra, con mucha buena autoestima. Y qué mejor que empezar con un juego deportivo para bajar todos los kilos y kilos de masa que juntamos con los tamales, que juntamos con todo lo que estuvimos comiendo a lo largo de estas vacaciones. ¿Cómo están, amigos de Gameros? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Vamos a jugar un juego clásico de las maquinitas, algunos que lo llegaron a acabar, otros que se frustraron en el camino. Tenemos Dunk Stars, Kick Stars y Smash Stars. Y vamos a empezar con uno de los favoritos, Kick Stars. Vamos a jugarlo de un solo jugador. Y estoy muy contento porque queremos empezar, como dije, el año nuevo con muy buena vibra. Queremos empezar el año nuevo con muchas ganas de estar siempre con ustedes. Gracias por apoyar mi canal. Me tomé unos días de absoluto descanso, absoluto reposo luego de alguna gripa, pero todo está muy bien. Tenemos a los equipos, tenemos a la selección nacional de México, España, Argentina, Brasil, Japón, las diferentes formaciones, Alemania, Italia y por supuesto el equipo de Estados Unidos de las Barras y las Estrellas. Vamos a elegir a nuestro equipo nacional y con quién nos gustaría empezar. Vamos a empezar que sea en campo. Vamos a ver si podemos jugar el modo de Copa del Mundo. Estamos tanteando los controles y ahí está, parece que estamos acomodando muy bien los controles. Perfecto, ahí está. Vamos a empezar, vamos a acordarnos de cómo se jugaba esto. Cuidado, ok, parece que yo llevo la pelota. Voy a ver si puedo tirar. Cuidado. Vamos a ver cómo se juega esta cosa. Recuerden que hay juegos que me los aviento así nomás por aventárnoslo. Ah, aquí está. Podemos venir con esto. Y podemos pasar con esto. Ahí está. Ok, ahí está. Parece que los controles ya están ahora sí dominados. Estamos jugando el modo de reto con el equipo de Estados Unidos. Ahí va el super disparo. Vamos a ver si podemos hacer una combinación chévere. Ok, podemos quitar con esto. Pase. Un pase acá, un pasecillo acá. Fíjense que para los que no conocen este juego fue, ahí está el primer gol. Para los que no conozcan este juego, fue muy popular en las maquinitas en la época de los 90s cuando era niño. Cuán viejito Carcamán era todo cuando era niño. Fíjense que este juego, ahí está el segundo gol. Este juego tenía un modo en el que tú podías entrenar a los futbolistas, te daban dinero, podías entrenar al tenista e incluso podías jugar con el equipo de básquetbol, te daban dinero, ganabas campeonatos y ya cuando eras campeón te daban chance de cambiar de aires. Podías ser futbolista, podías jugar en modo tenista o incluso podrías jugar también como el equipo de básquetbol. Fíjense que fallada tan fea. Por el momento pues ya me hacía falta jugar algo, ya tenía mucho que no me daba la oportunidad. Voy a intentar tener este canal un poquito activo en cuanto a juegos, porque se llama Gameros y no jugar nada pues ya es algo fatal. Sí me han estado pidiendo algunos tipos de videos. Fíjense que la última vez pues ustedes estuvieron checando que cuando estábamos en la Concomics, pues como por cierto nos fuimos a la Concomics en diciembre, ustedes ya pudieron haber visto los videos de algunas cosas que estuvieron pasando, de que estuvimos pues conociendo a nuevos artistas, conociendo nuevos talentos. Muchos me preguntaron que por qué no subí el video completo de toda la hora. Fíjense que eso es una cosa que me tuvo vuelto loco durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el video, aparte de que duraba muchísimo, ¿sí? Duraba 1 hora 48 minutos, hacía que se volviera muy lento el internet, muy pesado subirlo exactamente. Y eso me costó pues 3 días subiendo el video para que el último el copyright, el derecho de autor, pues llegara y me dijera: ¿sabes qué? Esto está mal. Ah, no vimos con quién vamos. Parece que vamos otra vez con
Estados Unidos, pero ahora sí ya en forma de Copa del Mundo. Como les comentaba, pues estuvimos, cuidado portero, estuvimos pues con muchos artistas, estuvimos conociendo grandes talentos nuevos, y era qué bonito gol. Estuvimos pues checando ya algunos torneos como lo fueron Cuphead, como lo fueron los torneos de Mario Bros, Super Smash, para Wii. Pero la cosa aquí es de que... ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Portero, portero! La cosa aquí fue de que los horarios estaban todos tan pegados que no había chance de grabar nada más. De hecho, me quedé con muchas ganas de conocer a Sebastián Yapur, quien es la voz de Marcus Fenix en Gears of War. Me quedé también con muchas ganas de ver el torneo de speedrun de Super Mario Bros. 3. Me preguntaban unos amigos allá, oye, que ¿por qué no le entraste a Mario si te gusta mucho Mario? Fíjense que me daban muchas ganas, pero la neta, son jugadores, pues son muchachos que tienen mucha habilidad, tienen mucho talento para jugar, tienen tiempo suficiente para pasar el día con sus consolas. Y me llamó la atención porque si ustedes pueden ver en el video del torneo de Cuphead, nos vamos a dar cuenta de que esos muchachos pasan el tiempo, pues, 40 segundos, 30 segundos, un minuto máximo en matar al jefe, en pasar la misión. Ganamos Estados Unidos. Vamos a... Ahora, ahí miren, eso es lo que les digo. Aquí puedo poner mi nombre. Vamos a poner la C. Ahí está. Como les digo, empezamos muy pobres. Nos dan poquito dinero. Y a ver, ya ganamos. Vamos con Brasil, a semifinal con Brasil. Y nos tocó en una cancha encharcada. Vamos a empezar este año con algo mundialista. Ahí está, cuidado. ¡Ah, remata! Y no pude. Ok, vamos a tomar esto de una manera tranquila. Y como les digo, pues ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tápala! Eso, portero, muy bien. Como les digo, pues sí me llamó la atención todo la gran fanaticada que ha tenido Cuphead, pero sobre todo, pues la gente cómo está de contenta con... ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Primer gol! Cómo la fanaticada pues se juntó, cómo la gente estuvo saludándonos. Hicimos nuevos amigos, muy, muy contentos. Estuvimos pues checando las nuevas variedades que hay en cuanto a videojuegos. La verdad me llamó la atención que en el área gamer había una persona jugando Candy Crush en las computadoras. O sea, computadoras gamer para Gears of War, para algunos juegos pues de forma cooperativa, de forma online. Y usarla para jugar Candy Crush es como una especie de pecado gamer. Ustedes pueden ver esa foto en el álbum que subí especial de la Concomics en la página pues oficial Gameros en Facebook. Ahí está, cuidado. Y pues esto está curioso, ¿verdad? Está chistoso, pero bueno. Como siempre digo, los juegos son para divertirnos, para pasar el rato. Sí, pues claro, está muy satanizado eso del niño rata, pero pues como quiera ir de ahí de juegos a juegos. Cuidado. Parece que no estamos jugando. Bueno, tal parece que no estoy jugando concentrado, pero pues no importa. Mira, faltó tiempo para un gol. Y parece que estamos en la gran final ya, ¿verdad? Ahí está. Es lo que les digo, acabas como rico. Supuestamente la meta son 100.000 y vamos en 62.000. Ándale. La final contra un viejo conocido, Italia. Fíjense que uno de los más grandes deseos de muchas personas para este año es que México quede campeón del mundo. Esperemos, la verdad, les digo, a mí me gusta mucho el fútbol. Esperemos que este año sí nos vaya bien, aunque la realidad es que nos van a poner la misma trapeada de siempre. Vaya malinchista, pero pues hay que ser sinceros, ¿verdad? ¡Ah, cuidado! Vaya, primer gol que nos meten los italianos. Pero no pasa nada, si no... Podemos volver a intentarlo. Ahí está. La pelota es mía. Tuya, te la presto. La lleva. Ahí está. Ahí está. Chequen esto. Vamos a pasarla. Y ahí está. Perfectísimo. Como les digo, uno de mis planes para este nuevo año es más que nada, pues, jugar un poquito más
de videojuegos, tener el canal activo en cuanto a juegos, me refiere, y pues escuchar sus peticiones. Fíjense que ayer, bueno, allá en Guadalajara estaba escuchando unos comentarios de personas que preguntaban, bueno, en su ignorancia, ¿verdad?, de acerca de los mentados Funko Pops. Ustedes, pues pudieron haber visto un video donde les presenté a dos Funkos. No soy tan fan de esos monitos, ¿verdad? No soy tan fan de esas figuras. Pero me preguntaban unas personas, oye, ¿por qué no haces un top platicando de esas figuras? Nosotros que no sabemos por qué tanto gusto, por qué tanta algarabía, por qué tanto gusto por esos pequeños pedazos de plástico. Pero recuerden, en esos pequeños pedazos de plástico, pues son colecciones que a la gente le gustan más que nada. Hay cada quien colecciona pues distintas cosas. Hay quien colecciona tarjetas, hay quien colecciona ropa, pues cosas diferentes. Y ya con el paso del tiempo voy a estar checando algunas cosas, algunos tops que ustedes me vayan a recomendar. Ahí está, México campeón del mundo. Empezamos muy flojos con Estados Unidos, goleamos a Brasil 3-0 y le dimos la vuelta a Italia. Ahí está México campeón gracias a Gamerost. Si tú te acuerdas de este juego, te invito a que me comentes en la cajita de comentarios si lo recuerdas, si te gustaba o no te gustaba. Pues bueno, ¿qué creen? Yo parece que ya acabé, ahora sí, como les digo, acabé la parte de fútbol, Quick Starts, y vamos a dejar hasta aquí el video. Yo, pues bueno, vamos a seguirle con el básquetbol, pero ese va a ser hasta el siguiente video. Por el momento, pues nos vamos a quedar aquí, mis amigos. No me resta más que desearte un feliz año nuevo, que hayas pasado una Navidad excelente en compañía de tus familiares. Recuerda que lo más importante es tener salud, es tener vida. Por el momento, mis amigos, no me queda más que despedirme. Y recuerden, soy tu amigo Gamer, y nos vemos en el siguiente video.